Bienvenidas y bienvenidos, siendo las 6:41 del día 2 de junio del 2024, damos inicio a la 32ª sesión permanente, a la cual se les ha convocado en tiempo y forma. Solicito al secretario tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Muy buenos días a todas y todos. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenos días. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente, buen día. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta, propietaria. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Licenciado Héctor Gerardo Rodríguez Flores, suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alfredo Castillo Salgado, propietario. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietaria. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciada Rosalba Marina Araujo, propietaria. Licenciado Eduardo Valerio Cuevas, suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Licenciado Eduardo Pérez Moreno, suplente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Oscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, licenciada Rocío de Alba López, propietaria. Licenciado Ángel Marín Ledesma, suplente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, ciudadana Adriana Elizabeth Limón Cortés, propietaria. Presente. Por las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Presente. Por la primera minoría, diputada Bernarda Reyes Hernández, propietaria. Diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, suplente. Por la Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, consejera presidenta, me permito informar que contamos con la asistencia de la presidencia del Consejo, de 6 consejerías electorales, 6 representaciones partidistas y una del Congreso del Estado, teniendo un total de 14 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente, otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura del mismo, solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de lectura del orden del día. Si las personas presentes no tuvieran inconveniente en ello, solicito al secretario realice la dispensa en los términos planteados. Antes de solicitar la dispensa, me permito informar que se ha incorporado a los trabajos de esta sesión la representante propietaria del Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, licenciada Rocío de Alba López, siendo las 6:45. Bienvenida. Estimados y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Pregúntale a los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al orden del día.
Si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente, le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde al mensaje de la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, doctora Paloma Blanco López, y de las y los integrantes del Consejo General. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Saludo en primer lugar y con mucho respeto a las representaciones partidistas que integran este Consejo General, a las consejerías electorales, al secretario ejecutivo, a los medios de comunicación. Les damos la bienvenida y gracias por la cobertura que tienen en este evento. Quiero mencionar también a el contador Jesús Chevaile del órgano interno de control de aquí de CEPAC, a Melissa Medina, que nos acompaña de la unidad técnica de vinculación con los OPLES por parte de INE, el magistrado Víctor Nicolás Juárez y a la magistrada Yolanda Pedrosa del Tribunal Electoral. Bienvenidas, bienvenidos. Al licenciado Luis Fernando González, fiscal especializado en materia electoral. También a todas las personas representantes de diferentes cámaras de comercio, de industria, del ámbito inmobiliario. También, por supuesto, a la alcaldesa interina, Daniela Cid. Bienvenida. Muchas gracias por acompañar en esta mañana. A la maestra Mónica Macías, consejera de la Junta Local Ejecutiva del INE. También gracias por acompañar. A Mario Martínez de la Universidad Politécnica, muchísimas gracias, y por supuesto a todas las personas representantes de partidos políticos, público en general, personal de CEPAC, muchísimas gracias por acompañar en esta mañana. Estamos a unos minutos de iniciar la jornada del proceso electoral local 2024. Este día, a través del voto, la ciudadanía se expresará con toda claridad y definirá la configuración del poder legislativo estatal, de los ayuntamientos en cada municipio de la entidad y, desde luego, el rumbo que habrá de tomar la estructura institucional en la República Mexicana. No puedo dejar de mencionar la emoción personalísima que me representa esta jornada electoral histórica. Desde la conciencia de ser una mujer en el ámbito del ejercicio público, que es resultado y respaldo de un esfuerzo vehemente de cientos de años de otras mujeres que han allanado el camino para que las mujeres y todas las personas pudieran votar en este día y también tener puestos importantes con liderazgos femeninos. Seguramente esta jornada traerá grandes experiencias, pero también la consolidación de estos esfuerzos. Quiero también dedicar mis primeras reflexiones a todas mis compañeras y compañeros integrantes de este organismo electoral, a cada una y uno de ustedes, desde las consejerías hasta las direcciones y todo el personal electoral, todo el funcionariado electoral. Les expreso mi más profundo agradecimiento y gratitud, reconocimiento también por su labor, a través del cual como Consejo hemos ejecutado nuestras responsabilidades, valiéndonos de su calidad, capacidad y entrega incansable que desde hace 31 años trabaja con alto profesionalismo, sabiendo los alcances que como funcionarias y funcionarios electorales tenemos. En el equipo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cada persona es pieza fundamental y de gran importancia. Todas y todos tenemos el mismo valor y compromiso. Pues si pongo la mirada en los primeros días de enero de este año, cuando desde CEPAC iniciamos formalmente el proceso electoral, conscientes de que enfrentábamos un desafío financiero y operativo sin precedentes, lo que percibo en estos momentos como resultado de estos meses de organizar y ser parte de la elección más grande de la historia, es una renovada convicción democrática de esta institución,
y de las personas que la integran, aunque sin dejar de lado que la autonomía financiera de este organismo se vio comprometida para hacer frente a las responsabilidades que el proceso y la jornada electoral requieren. Y estamos iniciando y saliendo exitosamente avante. Esta será una jornada electoral histórica a nivel nacional por los más de 20.000 cargos que están en juego en las urnas. En este momento, quienes integramos el Consejo General nos instalamos en sesión permanente para dar seguimiento a los comicios locales, donde habrán de elegirse 15 diputaciones de mayoría relativa, 12 de representación proporcional, 58 presidencias municipales, 64 sindicaturas y 387 regidurías. Para ello, se instalarán un total de 3.906 casillas en todo el estado para facilitar el voto de los más de 2 millones de personas que forman parte de la lista nominal. Previo a este día, instalamos y capacitamos 73 organismos desconcentrados en todo el estado. Recibimos y resolvimos sobre las solicitudes de registro de convenios de coalición de las fórmulas de candidaturas para las diputaciones de mayoría y de representación proporcional, así como de las planillas de candidaturas para los 58 municipios. En coordinación con el INE, materializamos el voto anticipado de personas en estado de postración. Recibimos y distribuimos con la debida custodia las boletas, documentación y materiales electorales a los 15 distritos y a los 58 ayuntamientos, mismos que ya se encuentran en poder de las presidencias de las mesas directivas de casilla. Hemos previsto la implementación y operación del PREP, así como del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. Se contrataron 163 personas supervisoras electorales locales y 977 personas capacitadoras asistentes electorales locales. Junto con los organismos desconcentrados, se llevaron a cabo diversas actividades de promoción al voto y educación cívica. En colaboración con el INE y AMSE, instalamos la Red de Mujeres Candidatas para la identificación y seguimiento de casos de violencia política razón de género hacia las mujeres. En coordinación con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, ejecutamos el programa de promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente 2023-2024. Llevamos a cabo con éxito 15 debates distritales y 5 municipales, en donde las candidaturas debatieron sus propuestas en un ambiente de equidad e imparcialidad, con el firme propósito de fortalecer una participación informada, razonada, libre entre la ciudadanía. Estas, entre muchas otras actividades. En el ámbito de los desafíos, no soslayo decir que a lo largo de estos meses hemos conocido diversos casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y derivado de otras acciones interinstitucionales que, llegado el momento procesal oportuno, informaremos puntualmente a la ciudadanía. Tampoco omito destacar que este Consejo aprobó un sólido andamiaje jurídico para asegurar que los espacios de las mujeres en la contienda electoral estuvieran garantizados. A pesar de ello, hubo situaciones que, como próximos pasos y en calidad de enseñanzas, acentúan la necesidad de exhortar a los partidos políticos a orientar sus programas operativos para el fortalecimiento del liderazgo de las candidatas electas y de las mujeres militantes, con énfasis en la prevención, atención y erradicación de la violencia política. El mayor triunfo de la democracia y de las instituciones es la confianza de la sociedad, misma que se ratifica cuando cada ciudadana y ciudadano acude a las urnas a emitir su voto. La jornada electoral es el día dispuesto para que se manifieste la voluntad popular en un entorno de paz, libre de violencia, sin coacción y sin condiciones que vulneren la igualdad, sabiendo que el valor del sufragio es el mismo para todas las clases sociales y grupos etarios. Todos los votos cuentan. Todos y todas somos iguales ante las urnas. Son ustedes, ciudadanas y ciudadanos, quienes con su voto determinan en condiciones de igualdad y legalidad los triunfos y las derrotas electorales. En este sentido, pongo el acento en tres sectores indispensables para el buen desarrollo de esta jornada: la ciudadanía potosina, los actores políticos y la sociedad en general. A ustedes les hago el siguiente llamado.
A la ciudadanía potosina inscrita en el listado nominal, les invito a acudir a su casilla para ejercer su voto de manera libre, autónoma, sin condicionamientos, con la confianza y garantía de que su voto cuenta y será respetado. Contribuyamos a la consolidación de una democracia plural, paritaria e incluyente, yendo a ejercer el derecho a votar. A los actores políticos, candidaturas, poderes estatales, niveles de gobierno, el llamado es para que se abstengan de incidir indebidamente en el proceso comicial. Les exhorto a conducirse con legalidad, a respetar los tiempos de veda y los plazos establecidos en la ley. Todo intento por manipular el voto, por tratar de comprar las conciencias o coaccionar el sentido del mismo es una falta grave. Se trata de un atentado a la esencia misma de la democracia y a la dignidad de la ciudadanía, cuya memoria colectiva invariablemente alcanza. A cada uno de estos actores les recuerdo que seguimos en veda electoral. Es ilegal realizar actos de campaña y proselitismo, está prohibida todo tipo de propaganda electoral en medios de comunicación, así como la propaganda gubernamental, y está prohibido difundir resultados de encuestas o sondeos electorales antes de las 18 horas. Asimismo, les exhortamos a garantizar y respetar el trabajo de las y los periodistas. La libertad de prensa y de expresión son derechos fundamentales y su ejercicio es trascendental en un proceso democrático en el que vivimos. También les exhorto a conducirse con legalidad. Ustedes son los actores esenciales de esta jornada, pero también son corresponsables. Deben asumir la responsabilidad de actuar con base en la ley y respetar las reglas de la competencia y en especial respetar los resultados de la elección, porque serán reflejo de la voluntad ciudadana. Veamos a la jornada electoral como lo que es, el espacio que se ha diseñado en un sistema democrático y legal para que la ciudadanía y los actores políticos diriman sus diferencias políticas de manera civilizada para que la transición del poder se haga en forma pacífica. Reiteramos que no habrá vacíos de información. Hoy mismo, a través de CEPAC y los difusores oficiales, se podrá consultar el programa de resultados preliminares PREP a partir de las 20 horas, con actualizaciones cada 20 minutos. El tercer llamado es a la sociedad en general, para que coadyuven con las autoridades electorales, denuncien ante la fiscal especializada actos que pudieran constituir un delito electoral, sean coadyuvantes en la vigilancia del proceso. Como sociedad debemos honrar la confianza en las ciudadanas y ciudadanos que con alta vocación de servicio a México hoy se han erigido en autoridades electorales en las casillas y que al cierre de la jornada harán el cómputo de los votos de sus vecinos y vecinas. Confiemos en la ciudadanía y respetemos su honorabilidad y compromiso con la democracia. Concluyo con un llamado general. Disfrutemos la jornada. Celebremos que en nuestro país contamos con un sistema electoral que es garantía de legalidad y certeza, que constituye la base del ejercicio de un voto libre e informado. Respetemos las reglas, respetemos el resultado, los resultados electorales. El día de mañana nos levantemos con la certeza de que entre todas y todos hemos contribuido una vez más a la construcción de un Estado plural, democrático e incluyente. Nos deseo a todas y todos una jornada libre, pacífica, segura y exitosa. Muchas gracias. Queda abierto el uso de micrófono para quien desee tomar la palabra. Tiene la palabra la representante del Partido Morena y posteriormente la representante del Partido Acción Nacional. Gracias. Buenos días a todos y a todas las personas presentes en este recinto y a quienes nos acompañan desde la transmisión de esta sesión, autoridades electorales, representantes de partidos y público en general. El día de hoy, domingo 2 de junio de 2024, es una fecha de total importancia y trascendencia para el futuro de nuestra sociedad, nuestro Estado y nuestro país. El día de hoy se definirá en gran medida el curso del proceso electoral más grande que nunca antes se haya disputado en nuestro Estado y nuestro país. Durante los meses previos, autoridades electorales, partidos y actores políticos hemos convocado a la ciudadanía a manifestar mediante el voto directo su deseo sobre el futuro y el porvenir de nuestro país.
A través de la elección de las personas que durante los próximos años ejercerán el poder público mediante los cargos de Presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, así como ayuntamientos. Al finalizar este proceso electoral, se reconfigurará totalmente el poder público de nuestro país y nuestro Estado. De esa dimensión es el compromiso de la cita del día de hoy. Para definir nuestro futuro como país, se ha convocado a votar a más de 98 millones de mexicanos y mexicanas, y particularmente en nuestro Estado, a un poco más de 2 millones de potosinas y potosinos, en quienes deberá recaer la última palabra y respetar su voluntad. El día de hoy también será un momento de profunda reflexión para nuestra sociedad. Tendremos ante nosotros el resultado del trabajo que durante los últimos 6 y 3 años hemos venido desarrollando como ciudadanos, militantes, políticos y servidores públicos. Confiamos que por el bien de todos y todas, nuestra sociedad se vea fortalecida en la vida democrática, consciente de su realidad y su futuro, y con la templanza de reconocer los errores que han quedado en el pasado. Desde el Partido Morena, el llamado a la ciudadanía es a participar con civilidad y convicción de ideales, a la firme definición del futuro con el poder de su voto libre y sin reserva. También hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en provocaciones, a denunciar a quienes pretenden o suponen que son dueños de la voluntad y conciencia de las personas. Aquellos que se aprovechan de la necesidad de las personas y con dinero o actos de violencia piensan que pueden manipular los resultados de esta elección. En este sentido, no se puede dejar de señalar que este proceso electoral local, en su etapa de preparación, estuvo marcado por una serie de indefiniciones, falta de presupuesto y decisiones que pudieron poner en riesgo la cita del día de hoy. Pese a esas dificultades, el partido de Morena hoy se presenta a la cita, listo para afrontar la jornada, haciendo el compromiso con la sociedad de participar y competir lealmente. A los otros partidos contendientes se les pide actuar en el marco de la civilidad y dejar de lado el juego sucio, y actuar coherentemente con los compromisos que se pactaron y nos obligan desde el inicio de este proceso electoral. Al respecto, debe destacarse que la sociedad potosina es una sociedad responsable, conocedora y con memoria, por lo que sabrá discernir. A las autoridades electorales, al comienzo de esta jornada electoral, exigimos actuar con imparcialidad, bajo los principios también de legalidad, objetividad, apegados a derecho y a la altura de la circunstancia, que atiendan oportunamente las quejas y denuncias realizadas en aquellos casos que durante el desarrollo de la jornada electoral llegaran a presentarse ante hechos que comprometan la equidad en la contienda, actos contrarios a la legalidad realizado por cualquier actor político que pretenda manipular la voluntad libre y soberana del pueblo. Finalmente, y en el marco de esta histórica jornada electoral, concluyo recordando la frase del benemérito de las Américas, Benito Juárez: la democracia es el destino de la humanidad, la libertad, su brazo indestructible. Gracias. Muchas gracias, representante. En segundo uso de la voz, perdón, en el siguiente uso de la voz, a la representante del Partido Acción Nacional. Gracias, buenos días. El día de hoy llegamos a las urnas y 2 de junio. Y tal parece que estamos en el 2 de enero. La autonomía financiera del Consejo Estatal Electoral sigue exactamente igual o peor. Eso es el no invertir a la democracia, es no invertir a una vida con todas las oportunidades para cualquier ciudadano. Hoy llegamos al 2 de junio con una tentación que se llevó a cabo por parte de las autoridades, tanto federales como estatales, en la que hicieron uso abusivo de los programas sociales, no obstante la veda electoral. El día de ayer todavía estaban repartiendo despensas, repartiendo dinero. Y nuestras autoridades electorales les pedíamos la certificación de los eventos, pero no había tiempo ni tampoco había personal. Pero cuando lo solicitaba un partido en especial, sí había personal y sí había tiempo para certificar. A mí me parece que el hecho de no ser fehaciente en la exigencia de
el presupuesto para este órgano electoral, nos llevó a un proceso electoral que se llevó a tropiezos y tropiezos y tropiezos, y que hoy finalmente con la jornada electoral puede llegar a tener consecuencias. Hoy vemos el transporte público denominado taxi, listo a la orden de un partido político. Hemos visto propaganda en el transporte público y no ha habido nadie que reaccione, ni partidos políticos ni autoridad electoral. En la exageración de publicidad tampoco a ninguno nos pareció como que era malo. Y fue una cuestión en exageración la propaganda política, y más específica de un partido político. Para las autoridades gubernamentales del gobierno del estado no importaba. Aquí también la ley no es la ley. A todo mundo aplica menos a ellos. Esperamos que la decisión de los ciudadanos potosinos y la decisión de los ciudadanos mexicanos sepa revertir esa tentación de llegar a un gobierno autoritario a nivel federal y a nivel estatal. Esperamos la decisión libre y que aún y cuando se les haya otorgado despensas casi a diario y dinero en estos últimos 3 días, los ciudadanos potosinos asuman la responsabilidad que no asumieron las autoridades gubernamentales y tomen su decisión bajo su voluntad libre y vean el progreso de un estado en el cual no siga más manchado por esos programas sociales ejercidos con un solo fin de manera electoral, pensando en que la ciudadanía se va a conformar con una despensa que le dura un día, pero que tarda 3 años para quitarse a las autoridades que en un momento dado los aplastan y los humillan. Esperemos que los ciudadanos potosinos lleven a cabo su voluntad sin presiones y no veamos el transporte público y a las órdenes de las autoridades gubernamentales y de un partido político en específico. Esperemos que tanto las autoridades electorales como las autoridades de la Fiscalía estén atentos a los hechos que se den el día de hoy, 2 de junio, el día más importante del proceso electoral, día de la jornada electoral. Gracias. Muchísimas gracias, representante. En uso de la voz está en primer lugar representante del Partido Revolucionario Institucional, posteriormente Partido Movimiento Ciudadano, y regresamos con usted, consejero Marco Iván. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Acudimos a este evento convocado por nuestra democracia con mucho entusiasmo, pero también con cierta parte de desánimo, porque lo que denunciábamos el 2 de enero, desgraciadamente, se hizo una realidad. Desde el régimen se ha tratado de construir un sistema que privilegie los beneficios para los partidos que están en el poder y que trate de menoscabar la democracia que hemos intentado construir. Me voy a referir a 2 cuestiones fundamentales. Primero, la estrechez económica que ha sido sometido el órgano electoral por parte del Ejecutivo Estatal, y que también se ha traducido en una falta de administración oportuna del financiamiento a los partidos políticos. Estamos hoy 2 de junio, en el día de la jornada, sometido bajo escrutinio judicial, estamos litigando todavía la falta de garantías por parte del órgano electoral en la administración oportuna de los recursos públicos a los partidos políticos. Eso pareciera ser inconcebible, pero así es. Seguimos todavía bajo litigio bajo esta cuestión.
Eso por lo que respecta al Ejecutivo Estatal. Y por lo que respecta al partido en el gobierno federal, no es posible que la Guardia Nacional esté acompañando a los candidatos del partido oficial y esté haciendo labores de intimidación y de inhibición al voto en varias zonas del Estado. Esto evidentemente muestra que no tienen una vocación democrática estos partidos y que vulnera desde luego las reglas de la equidad en la contienda. No obstante eso, nosotros acudimos a este llamado principalmente motivado por la ciudadanía y por las organizaciones civiles. Por primera vez en la historia nuestro partido tiene un número importante de candidatos que no provienen de la militancia, sino vienen de la sociedad civil. Y esto es consecuencia de una exigencia de la misma sociedad. Y nosotros atendemos estas exigencias, postulamos a un número importante de ciudadanos sin militancia, con el ánimo de construir en este ejercicio democrático. No obstante estas quejas que he mencionado, nosotros estaremos actuando, estaremos haciendo lo que nos corresponde, buscando que sea el voto ciudadano lo que defina el futuro de nuestro país y de nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, representante. El siguiente en uso de la voz es el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, con su permiso. Primero que nada, por mi conducto, el Partido Movimiento Ciudadano quiere hacer un reconocimiento público al Consejo Estatal Electoral, a los consejeros, a las consejeras, con quienes he tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista en materia de legalidad, en materia de circunstancias que han sucedido en este proceso electoral, y con quienes, a pesar incluso de no coincidir en los criterios, reconozco profundamente el alto honor con que han desempeñado su cargo. También queremos hacer un reconocimiento público a todas aquellas y aquellos ciudadanos que se integran desde días anteriores a este proceso electoral, a la jornada electoral, con el carácter de capacitadores electorales, con el carácter de funcionarios de casilla, con el carácter de supervisores. Y también sumarme a los reclamos del uso de la fuerza del Estado para reprimir a los adversarios políticos. Caso que todos ustedes conocen, el caso de Mezquitic, el caso de Tampamolón, donde nuestro candidato fue agredido y ha sido amenazado constantemente, el caso de Tamazunchale, en fin. Y también señalar que es muy válido venir a dolerse de actos y acciones ilegales, uso de programas sociales y reparto de despensas. Me parece que en la coalición Fuerza y Corazón por San Luis pasaron por alto que el día de ayer todavía su candidato al quinto distrito estaba ejerciendo las mismas prácticas. Bueno. Muchísimas gracias, representante. El siguiente en uso de la voz, el consejero electoral, el maestro Marco Iván Vargas. Muchas gracias, consejera presidenta. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes al CEPAC, Casa de la Participación Ciudadana en San Luis Potosí y cuna de los organismos electorales ciudadanizados. No quiero dejar de perder la oportunidad de agradecer el apoyo de muchas personas y de instituciones cuyo trabajo hicieron posible la jornada que estamos celebrando el día de hoy. Los medios de comunicación que nos han ayudado a construir una explicación y una comprensión pública sobre el desarrollo de los procesos electorales. Constantemente hemos estado sosteniendo hasta el hastío de que una jornada electoral exitosa no solo es aquella en donde acuden muchas personas a votar, sino sobre todo que están comprendiendo lo que se está votando. Desde luego, quiero reconocer la colaboración de las representaciones de los partidos políticos, porque desde hace meses, hay que decirlo lisa y llanamente, es el apoyo de todas y de todos ustedes lo que nos ha permitido superar las distintas etapas de organización y de implementación de este proceso. De manera amistosa y sincera, quiero desde ya agradecer el compromiso de todas y de todos ustedes.
a nuestras instituciones hermanas de este sistema electoral, al Tribunal Electoral, muchas gracias, magistrada, magistrado, por estar aquí, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, muchas gracias, amigo, también por estar acá. Ellos comprenden muy bien cuál es el desafío que nosotros hemos estado enfrentando desde los últimos meses y sobre todo en las horas y meses por venir. No quiero dejar también de pasar la oportunidad de saludar y agradecer el apoyo de las instituciones de educación superior acá en San Luis Potosí, hoy presentes aquí el señor rector de la Universidad Politécnica. Muchas gracias, Mario, amigo, el señor rector de la Universidad Intercultural. Muchas gracias, Héctor. Por el apoyo, ustedes saben, también nos han ayudado mucho en la parte de la promoción de la educación cívica y en la realización de los debates. Al final, el único apunte que quiero hacer tiene que ver con la pertinencia y la actuación de las autoridades electorales locales en un contexto como este. En la jornada electoral del día de hoy a nivel nacional se eligen más de 20.000 cargos en todo el país. De esos federales, solo son 627. Más de 19.000 cargos están a cargo de las instituciones electorales en el ámbito local. Pero para que todo esto funcione, no solo implica la coordinación interinstitucional, sino sobre todo que las instituciones en el ámbito local cumplan con la labor para la cual han sido creadas y por las cuales funcionan todos los días. Que las autoridades electorales administrativas, en este caso nosotros, se hagan cargo, incluso en las condiciones presupuestales, y enseguida me pronuncio sobre esto, en el ámbito de su competencia. Que la Fiscalía, con los elementos institucionales que tenga, se haga cargo y que investigue todas aquellas conductas que el día de hoy ustedes están denunciando aquí en el micrófono, pero que espero también se materialicen en denuncias puntuales y concretas presentadas ante la autoridad competente, con los elementos de convicción necesarios y suficientes para que efectivamente la Fiscalía tenga los elementos para poder investigar y para poder sancionar. Durante los últimos 12 años, a nivel nacional se han levantado más de 35.000 averiguaciones en materia de delitos electorales y en esos 12 años solo 39 personas han sido sentenciadas. Una vez de que pase el proceso de la jornada electoral y que nos vamos a poner, como siempre, a reformar nuestro sistema electoral, ¿por qué no le echamos una buena vista a nuestro sistema de gobernanza electoral en términos de la fortaleza presupuestal de las autoridades electorales? Digo, si es que no lo vamos a tomar en serio. Y segundo, en el fortalecimiento de las fiscalías. Son los partidos políticos quienes acuden a esta asamblea, pero quienes también están presentes en la asamblea legislativa. Este compromiso que nosotros como instituciones electorales estamos cumpliendo el día de hoy está en las condiciones políticas e institucionales que ustedes como partidos políticos también nos permiten. Y sobre esto quiero pronunciarme también en la parte presupuestal. Evidentemente, ustedes nos han acompañado y han hecho posible este ejercicio y este esfuerzo en las condiciones presupuestales en las que nos encontramos ahora. Pero me hubiera gustado también ver ese apoyo en el voto de sus diputaciones el día que salió el dictamen de presupuesto de la Comisión de Hacienda, así como la votación en pleno. Discúlpenme, pero eso también ocurrió y ahí también hubo silencio. Al final, nosotros acudimos a esta cita cumpliendo a la ciudadanía, al encargo que nos es encomendado, encargo que por última ocasión Adán, Zelandia y yo vamos a realizar, los vamos a extrañar a todos ustedes, pero que al final, como institución, esperamos estar a la altura. Las instituciones son más grandes que las personas. Las instituciones, incluso los partidos políticos, son más grandes que las conductas de algunos de sus integrantes. El llamado, más allá de un discurso retórico, de verdad es un compromiso de cuidar esta democracia que tanto nos ha costado acá en San Luis Potosí y que es la que hoy nos convoca en esta mesa. Que viva la democracia y que viva San Luis Potosí. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra la representante del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenos días a todas y a todos, consejeras, consejeros electorales,
representaciones de los partidos políticos, invitados especiales que hoy nos acompañan y desde luego a los medios de comunicación, a la gente que nos sigue también esta transmisión a través de las redes sociales. Hoy México celebra la elección más grande de su historia, pues habrán de elegirse más de 20.000 cargos, entre ellos la presidencia, las senadurías, las diputaciones federales. Para el proceso electoral 2024 del Estado de San Luis Potosí, en el que se votarán la integración de los ayuntamientos y la conformación del Congreso del Estado, se han llevado a cabo esfuerzos y actividades relevantes desde la reforma político-electoral, la inclusión de diferentes acciones afirmativas en las que este Consejo tuvo a bien emitir lineamientos para su debido cumplimiento, para la inclusión de los grupos minoritarios y desde luego garantizando en todas y cada una de ellas el principio de paridad de género. Este Consejo Estatal Electoral nos ha permitido desarrollar también muchos trabajos para acceder al puntual registro de nuestras candidaturas, para que éstas fueran dadas a conocer a la ciudadanía a través de herramientas tan importantes como la plataforma de Conóceles. También a través de los diferentes ejercicios de debates que se llevaron a cabo entre las candidaturas a las diputaciones y algunos ayuntamientos. Todo esto en un ejercicio de transparencia y de máxima publicidad. En este mismo sentido, también ha sido dispuesto para este proceso el programa de resultados preliminares PREP, como un instrumento de carácter informativo para que las y los potosinos conozcan los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Quiero hacer un reconocimiento a la ciudadanía potosina que el día de hoy participa de manera activa en los órganos electorales, en las mesas directivas de casilla, como observadores, supervisores, capacitadores electorales. Nos ayudan a brindar certeza y legalidad a esta jornada electoral. Quiero también reconocer ampliamente a las y los consejeros electorales, a la Secretaría Ejecutiva, a las direcciones ejecutivas, áreas técnicas, a la oficialía de partes de este Consejo y a todo su personal, porque han puesto todo su empeño, su dedicación, su compromiso, su profesionalismo para organizar, desarrollar y vigilar este proceso, por el valioso acompañamiento que nos han brindado a todas las representaciones partidistas para consolidar hoy este ejercicio democrático. Las condiciones están dadas y garantizadas. La autoridad ha garantizado la participación de todas y de todos para que las personas candidatas de todos los partidos políticos se encuentren hoy, 2 de junio, en condiciones de igualdad para ser votadas y votados. No podría ser de otra manera. Los mecanismos de legalidad están al alcance de todas y todos, de tal manera que la legalidad y la certeza jurídica ha sido respetada en todas y cada una de las etapas de este proceso. Finalmente, quiero señalar a la ciudadanía potosina la trascendencia de su participación el día de hoy, para que puedan acudir a emitir su voto de manera libre, en forma secreta y directa. Deseamos que esta jornada electoral se desarrolle de manera pacífica y segura para todas y todos, y desde luego que culmine satisfactoriamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Representante, tiene el uso de la voz la consejera, la maestra Graciela Díaz, y posteriormente representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias, presidenta. Quiero aprovechar esta oportunidad primero para manifestar de manera personal el profundo orgullo que siento de compartir este alto honor y esta enorme responsabilidad sobre la organización del proceso electoral más importante y más grande en la historia de nuestro país, junto a los hombres y mujeres con quienes comparto este espacio, por supuesto con cada una de mis compañeras y compañeros en las consejerías, en la Secretaría Ejecutiva,
en las representaciones de los partidos políticos, en las representaciones del Congreso del Estado. Todas personas cuyas trayectorias les respaldan y a quienes admiro y respeto profundamente. También me refiero a la gran admiración y el gran orgullo que siento de compartir esta responsabilidad con los hombres y mujeres que ocupan cada uno de los espacios en este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en cada una de las áreas que han puesto tanto empeño, tantas horas de trabajo, de dedicación, todo su talento, toda su trayectoria, todos sus saberes dispuestos para que este ejercicio democrático se haga con la altísima calidad que se merece la ciudadanía en nuestro Estado. También tengo en mente en esta reflexión a cada una de las personas que integran los organismos desconcentrados, los 58 comités municipales, las 15 comisiones distritales, que están ahí poniendo su historia de vida y están ahí poniendo su nombre en la organización de los procesos electorales en sus respectivas demarcaciones, a la vista y al escrutinio de la gente de sus comunidades. Por supuesto, pienso en cada una de las personas capacitadoras, supervisoras, representantes de partidos políticos, observadoras electorales, en cada una de estas participaciones visibles y no visibles que construyen el ejercicio democrático. Desde las candidaturas, los equipos que les acompañan, todo el aparato que les permite hacerse visibles, colocar sus propuestas, sus ideas, debatir públicamente, colocar agenda, también me parece valioso. Y sin duda pienso en que todas y todos, desde nuestro espacio, construimos esta participación pensando que en el centro de todos nuestros esfuerzos está la ciudadanía, quien tiene que ser la protagonista del día de hoy. Todo lo que hacemos es para que la ciudadanía ocupe ese espacio protagónico que nuestro marco normativo y nuestras instituciones les confieren el día de hoy. Por eso reconozco y agradezco a todas estas personas que de manera directa están formando parte del proceso electoral y, por supuesto, a todas las personas en las instituciones que son nuestras aliadas estratégicas, al Tribunal Electoral, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, a las universidades, a la Universidad Intercultural, a la Universidad Politécnica, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al Instituto de las Mujeres en el Estado, que está representado también. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Cerrato. Y todo lo que hacemos las instituciones y las personas que allí colaboramos es para que hoy la ciudadanía acuda a las urnas a ejercer su voto. Y por supuesto que también quiero agradecer a todas las familias, a todos los entornos que sostienen esos esfuerzos, sobre todo de la gente de CEPAC, que ha dedicado y que se ha despegado de sus familias, de sus hogares, de sus quereres, colocando en primer lugar la responsabilidad y la relevancia de un ejercicio democrático como este. Muchas gracias también a través de ustedes a todas sus familias y a todas las personas que les sostienen y que hacen posible que su enfoque y su concentración esté en esta fiesta democrática. Se ha hablado acá de la necesidad de los recursos que se tienen que disponer para este ejercicio democrático. Es cierto que se dispone de una gran cantidad de recursos y que todavía hace falta que se disponga de más para concluir a cabalidad los trabajos con la calidad que el marco normativo nos exige, pero sobre todo con la calidad de elecciones que las potosinas y los potosinos se merecen. Porque este ejercicio es llevado a cabo por personas ciudadanas, para personas ciudadanas.
Independientemente del rol que estemos desempeñando el día de hoy, en cada uno de nuestros espacios, somos personas ciudadanas iguales a las demás que también están asumiendo distintas actividades. Por ello, quiero reiterar que quienes formamos parte de este espacio, colocamos todo nuestro trabajo en el nombre de la ciudadanía, en el nombre de la democracia de nuestro país. Y también quiero reiterar que este propio sistema pensado por y para la ciudadanía dispone las reglas, las autoridades, los medios y los procedimientos para que se planteen y se canalicen de esa forma todas las inconformidades y todas las denuncias a fin de que su resolución también sea pacífica. Invitamos, por supuesto, a todas y cada una de las personas que nos constituimos como vigilantes y como garantes de este proceso electoral, como participantes, como protagonistas de este ejercicio electoral, a que coloquemos esas denuncias y esas inconformidades a través de los procedimientos, a través de los canales correctos. Y desde este comentario quiero respaldar absolutamente el trabajo de las personas en cada uno de los organismos desconcentrados que asumen este rol de autoridades electorales, que han realizado esta función con absoluta responsabilidad y con estricto apego a los principios de la función electoral. Estoy segura de que en cada uno de los municipios y en cada uno de los distritos, los cuales recorrimos en su totalidad las consejerías aquí presentes, damos cuenta de ese trabajo responsable, respetuoso y apegado al marco normativo de nuestras compañeras y nuestros compañeros de comités y comisiones electorales. Finalmente, quiero cerrar agradeciendo el acompañamiento y también la invaluable labor de las personas periodistas, de las personas reporteras, fotoperiodistas, camarógrafas, los medios de comunicación y todos quienes desde su labor y desde su espacio hacen posible que todos estos productos informativos que CEPAC genera para la ciudadanía, que el debate público, que las campañas políticas y que la agenda ciudadana que ha de colocarse dentro de este proceso electoral llegue a todos los rincones de nuestro estado. Para ellas y para ellos, mi reconocimiento, mi agradecimiento y para todas las personas un llamado a que respetemos y que acompañemos, acuerpemos la labor de todas las personas periodistas y de quienes formamos parte de este proceso electoral. Segura estoy de que una vez más la ciudadanía potosina sabrá comportarse a la altura y sabrá hacer suyo este ejercicio democrático. Con esa confianza compartida, segura de que esta será una jornada exitosa, les agradezco a todas y a todos su escucha. Muchísimas gracias, consejera. En siguiente turno en uso de la voz es el representante del Partido del Trabajo. Sí, buenos días a todos. Buenos días a los invitados especiales, a los medios de comunicación, a los compañeros de este órgano electoral, a nuestros consejeros electorales que también son electos a través de otro método, pero también son electos por una representación. Agradecerle a todo el equipo del CEPAC porque también hemos tenido muestras de este trabajo. Yo siempre llamo de comunidad porque al final hay que dar resultados. Hoy es un día muy importante porque vamos a tener en la mano la primera oportunidad, que eso yo lo quiero resaltar, más allá de esos discursos de que algo va a pasar, que nos estamos equivocando, ¿no? Vamos a elegir por primera vez a una mujer presidenta, con todo respeto a los de Movimiento Ciudadano. Vamos a elegir a una presidenta por primera vez en este país. Y es algo que también hemos construido desde muchos años de historia, más allá de las luchas reivindicativas, es que las compañeras y compañeros reconozcamos que esto es de vital importancia. Que podamos hoy en día, los partidos, el día de hoy, colaborar con esta acción,
que podamos reconocer, porque lo hemos hecho también aquí en el CEPAC, con todas las políticas de inclusiones que hemos generado, que también nos ha llevado a que al final de este proceso estén incluidas lo de género, horizontal, vertical, los indígenas, la discapacidad de las personas de la comunidad, que estén todos incluidos en este proceso como una parte de representación. Más allá del proceso que se ha vivido, con todos sus matices, porque ya muchos también tenemos años en esta experiencia electoral, más allá de que eso se vive en todos los procesos electorales, es reconocer que hoy tenemos esa oportunidad. Más allá de un tiempo de mujeres, que eso es un trabajo reconocido, debe ser un trabajo donde se vea que quien decide, más allá de los ciudadanos, también es el pueblo de México, que también ya tomó decisiones inteligentes en el 2018 con la transformación y en el 2021 con el cambio. Entonces no podemos tratar al pueblo como que va, se está dejando llevar. Tenemos que ser responsables, esa es la actitud del Partido del Trabajo. Hacemos un llamado, un saludo y un agradecimiento a todos los compañeros que han podido lograr que lleguemos hoy 2 de junio, cuando hablábamos hace mucho, pues hace 2 años más, que me parte que me incorporé al trabajo del Consejo, pues llegamos ya a este momento. Un saludo a todos, agradecerles y poder estar en su, que estemos en la sintonía de armonía. Ya los procesos legales que se judicialicen, pues tendrán su proceso y tendrán su método. Pero ante nada, agradecerles al CEPAC, a su personal y en especial a la ciudadanía, que en la casilla a partir de un rato ya va a estar vigilando este proceso. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, representante. La siguiente en el uso de la voz es la consejera electoral, la maestra Zelandia Borges Estrada. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en esta sesión permanente del Consejo para el desarrollo de la jornada electoral, en la que se renovarán los poderes ejecutivo y legislativo federales, así como el órgano legislativo y los ayuntamientos de nuestra entidad. A las personas funcionarias que el día de hoy están con nosotros, muchas gracias. A los medios de comunicación, a todos y todas quienes me acompañan en esta mesa, muchas gracias por su presencia. En esta ocasión, la organización de este proceso electoral ha representado un reto mayor para el Consejo, pues hay que recordar que venimos concluyendo otro proceso de participación ciudadana, que lo fue el plebiscito para la municipalización de la delegación de Villa de Pozos, que sigue en proceso de resolución. Puedo decir con orgullo que estos retos han fortalecido la unidad, la coordinación y la profesionalización del personal de este organismo y de todas las personas que se suman temporalmente al Consejo, ya sea de manera subsecuente o por primera vez. Muchas gracias a todas, a todos por su entrega y dedicación que permite el día de hoy el desarrollo de esta jornada. Gracias a la ciudadanía que nos acompaña desde los organismos desconcentrados, distritales y municipales de este Consejo. Y también muchísimas gracias a mis compañeras y compañeros consejeros, a la consejera presidenta por su liderazgo y apoyo en las actividades y tareas realizadas, de las representaciones partidistas que han participado durante el desarrollo de este proceso electoral, aportando y participando con todas y todos nosotros. Hay un compromiso constante de redoblar esfuerzos para que toda la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto. Celebro los logros en materia de inclusión, de garantías para la participación política de las mujeres, de personas jóvenes, de población indígena, de personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, la reciente instauración del proceso de voto anticipado para personas que por determinadas condiciones especiales están impedidas para trasladarse a las casillas en las que les corresponde ejercer su voto. Podemos hoy constatar con alegría que todos tenemos el derecho de participar en la toma de decisiones en nuestro país. Exhorto a la ciudadanía a que acude el día de hoy a plasmar su decisión respecto a la opción de su preferencia, al partido político, a la candidata, al candidato a quien le confiara la confianza de representarle para dirigir el país, para legislar tanto a nivel federal como local y para llevar las riendas en cada uno de los 58 ayuntamientos que conforman nuestro estado.
A los partidos políticos también los exhorto a continuar esforzándose por representar cabalmente a nuestra sociedad y que su compromiso sea una constante. La democracia se consolida con la participación real y efectiva de todas y todos los actores de una sociedad. Finalizo mi mensaje recordando que es un honor vivir en un país donde todas y todos tenemos derecho a alzar nuestra voz y a emitir nuestra preferencia a través del voto, y que ha sido un gran honor también el formar parte de este órgano electoral. Demostremos que queremos ser escuchados y que somos parte de un México y de un Estado potosino responsable. Mucho éxito en esta jornada, muchas gracias. Muchas gracias, consejera. En uso de la voz, el siguiente turno para el consejero, el maestro Gerardo Lomelí. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenos días a todas y todos nuevamente, a quienes integramos este Consejo General, también a las personas que nos acompañan en el público, a las personas que ya están siguiéndonos en redes sociales a través de la transmisión en vivo. Bueno, buenos días. No quisiera repetir lo que ya mencionaron mis compañeras y compañeros de manera muy sencilla. Les diré que todos los procesos electorales son diferentes. Todos nos han ofrecido retos particulares. Ya se han mencionado aquí a algunos que marcaron en mayor o menor medida el rumbo de este ejercicio democrático. Básicamente, los recursos de tiempo, así como los recursos financieros, han sido un tema constante en el diálogo que se ha mantenido en este Consejo General. Han sido ya varios meses de preparación, de construcción, de diálogo, de toma de acuerdos. Y es a partir de hoy, durante los próximos días, que veremos los frutos del trabajo realizado por todas y cada una de las personas que integramos este organismo electoral. Y me es importante mencionarlo, el llegar a esta jornada ha sido posible gracias al trabajo conjunto de quienes integramos el Consejo General. Un saludo, un agradecimiento, reconocimiento a las consejerías, a la consejera presidente, a Mauro, el secretario ejecutivo, que ha sido un apoyo constante a los trabajos institucionales. También un reconocimiento y agradecimiento a las instituciones aliadas de este organismo. Tenemos hoy la presencia también de integrantes del Tribunal Electoral, de instituciones académicas que en diferentes puntos de este proceso electoral han brindado apoyo al diferente funcionariado del CEPAC. También es importante mencionar el apoyo de los medios de comunicación que nos han permitido transmitir información de calidad a la ciudadanía, poderles comunicar los avances, los retos, también los triunfos de cada una de las etapas de este proceso electoral. Evidentemente también la participación de los partidos políticos, que son un eslabón importante de la cadena democrática y que sin ellos pues, no estaríamos celebrando el día de hoy una jornada. Pero en este momento también me gustaría concentrarme y reconocer, evidentemente agradecer al funcionario del CEPAC su esfuerzo y compromiso para atender y sacar adelante todos y cada uno de los procedimientos necesarios para llevar a cabo un proceso electoral. Tanto aquellos que hemos realizado de manera tradicional a lo largo de los diferentes procesos, pero también aquellos que han sido implementados por primera vez en el Estado. Recordemos que en esta ocasión tuvimos un sistema novedoso, el sistema Conóceles, para conocer los perfiles de todas y cada una de las candidaturas que están participando. Por primera vez en el Estado también tuvimos la participación a través de una modalidad de voto anticipado que implicó retos operativos particulares y que fueron sacados de manera adecuada por el funcionariado de la Dirección de Organización Electoral. Quiero hacer extensivo este agradecimiento al personal que integran las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales. También a quienes se encuentran laborando como supervisores, supervisoras, capacitadores, capacitadores en lo local, a quienes van a participar el día de hoy y en las próximas horas como personas observadoras del proceso, y evidentemente a quienes estarán habilitados para recibir la votación en cada una de las mesas directivas de casilla. También quiero extender el agradecimiento y reconocimiento, como lo he hecho ya en otras ocasiones, pues también a los círculos familiares de cada una de las personas que están poniendo su esfuerzo y dedicación para que salga adelante este proceso electoral. Sin el apoyo y comprensión de las personas que nos reciben en casa, sería imposible
emprender una labor titánica como la que estamos a punto de comenzar el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y todos los integrantes de esta familia, muchas veces disfuncional, pero la mayoría de las veces, la mayoría de las veces somos un gran equipo, somos una gran familia. Me encanta ver al equipo de jurídico, incluso con su playera preparada para la ocasión. En serio, muchísimas gracias. Sin el apoyo de todos y cada uno de ustedes, no estaríamos aquí. No lo hacemos solamente en Consejo General, lo hacemos todas y cada una de las personas que integramos el Consejo General, el Consejo Estatal Electoral, el CEPAC. Disfrútenlo. Son pocas las personas que tenemos la oportunidad de vivir un proceso electoral desde esta trinchera. Sí, es mucho el cansancio, se lo he dicho a las direcciones con las que tengo mayor oportunidad de trabajar. Ha sido complicado, el día de hoy va a ser complicado y las próximas horas y días va a ser complicado. Pero eso no quiere decir que sea algo negativo, por todo lo contrario, los frutos de lo que estamos a punto de vivir y que viviremos en las próximas horas se estarán cosechando, sí en lo inmediato, pero también a lo largo de toda nuestra vida. Disfrútenlo, mucha suerte a todas y cada una de ustedes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejero. El siguiente en uso de la voz es el consejero, el doctor Ada Nieto. Muchas gracias, consejera presidenta. Nuevamente les doy la bienvenida, les saludo con gusto. Por supuesto también a las personas que nos acompañan, las autoridades involucradas, a todo el personal del consejo, a las integraciones de este consejo general. Y pues brevemente quiero referir algunos puntos que refuerzan algunos de los comentarios que han hecho mis compañeras y compañeros. Cada proceso electoral tiene sus particularidades y sus elementos distintivos. Las constantes reformas, la procuración de los principios de progresividad y los ajustes propios de cada espacio físico y temporal intervienen ineludiblemente en sus implementaciones. Pero lo que estos procesos tienen en común es que cada uno de ellos es una prueba a los avances de la calidad democrática en nuestro país y en nuestra entidad. Y por lo que hoy la expectativa es, como en cada jornada, que impere la civilidad, el seguimiento a la ley y el apego a las normas previamente establecidas por parte de las y los contendientes, los partidos políticos, las autoridades e instituciones correspondientes y, desde luego, de la ciudadanía. Esperamos con la mejor de las voluntades que se privilegie la racionalidad, la tolerancia y la madurez cívica, lo cual, por nuestra parte, procuraremos con el más sólido de nuestros esfuerzos. Confiamos en que el único desgaste que la contienda traiga como consecuencia sea el físico, ese que es derivado del extenuante e intenso trabajo que hemos realizado y que aún tenemos por delante, y que veamos fortalecida la democracia tras el ejercicio que ahora nos ocupa. Asumimos que el éxito de la jornada se deberá en gran medida a la participación informada, al respeto a las reglas, al seguimiento de los resultados y al grado de sensatez ciudadana frente a los mismos. Ello no significa aceptar estoicamente cualquier resultado obtenido por cualquier medio, sino que implica tener plena conciencia que las formas de defender nuestro voto ya están diseñadas y encuadradas en vías institucionales. Reconocemos y agradecemos a todo el personal del Consejo, a las y los integrantes de los organismos desconcentrados instalados en todo el Estado, a los medios de comunicación, a las autoridades involucradas, a las representaciones y candidaturas de los partidos políticos por su colaboración en los trabajos realizados. Ahora corresponde a la ciudadanía atender el llamado a ejercer su derecho al voto y decidir con ello su futuro político inmediato, compensando además el continuado esfuerzo que se ha puesto para poner en sus manos las boletas electorales. Les esperamos en las urnas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. En uso de la voz, el consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez. Gracias, presidenta. Seré muy breve. Buenos días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta jornada electoral que pues está a punto de comenzar ya con la instalación de las casillas. Yo quiero pedirles que, por lo menos en el caso particular de su servidor, nos reservemos el aplauso para el siguiente domingo,
si es que llegamos en buenos términos, si es que hay respeto a la decisión del electorado, porque me parece que en ese sentido estaremos satisfechos de haber hecho un buen trabajo, de que las autoridades electorales garantizaron el voto de las y los electores y se respetó desde luego la decisión ciudadana. Quiero, no quiero ser reiterativo, pero sí es necesario reconocer el trabajo de los organismos desconcentrados, comités, comisiones, quienes lo integran, de sus consejeros, consejeras, secretarías técnicas, presidencias, asistentes y todo el personal que ahí labora, de los capacitadores electorales locales, de los supervisores electorales locales, de todo el personal de CEPAC que nos acompaña desde acá, que nos acompaña acá desde muy temprano, desde luego el reconocimiento por lo que han hecho hasta acá, también reconocer a las representaciones de los partidos políticos del Congreso del Estado, que nos han acompañado pues desde ya hace algún tiempo, desde el 2 de enero particularmente, cuando inició este proceso electoral. También a quienes van a integrar las mesas directivas de casilla, desde luego esas personas, esos ciudadanos, ciudadanas, vecinas, vecinos de todas, todos, en ellos depositamos desde luego nuestra confianza para que puedan recibir el voto y sea respetado. Decirles a todos, a todas, que ya hicimos lo difícil, sigue lo más difícil, como ya decía el consejero Gerardo Lomelí, pero estamos preparados y preparadas para eso. En eso hemos trabajado durante los últimos meses y años, así es de que pues estamos también contentos de poder llevar a cabo esta jornada electoral. Quiero invitar a la ciudadanía a que acudan a las urnas con total libertad, decirles que las autoridades electorales estamos preparadas, preparados para respetar su voto, para respetar su decisión, y en ese sentido insistir, acudan a votar, su decisión será respetada, acudan a votar con total libertad, por favor. Y por último, no me quiero extender mucho, la verdad es que tengo ya muchísimos procesos electorales trabajando de este lado, y si hay algo que emociona es justamente una jornada electoral, y emociona por una razón muy sencilla, y me parece que esto es algo que tenemos que cuidar, y en la medida en que esto se preserve, me parece que estaremos del lado correcto, y es la posibilidad de que al término de la jornada electoral podamos tener alternancias. Si algo nos ha demostrado el sistema democrático, el sistema electoral mexicano, es que es posible que todas y todos ganen. Eso nos lo dice la historia, nos lo dicen los datos, no es algo que uno venga aquí y quiera colocar, digamos, de manera fantasiosa, eso es real. Y me parece que si las autoridades electorales, si las ciudadanías, si los partidos políticos preservamos eso, los procesos electorales, las jornadas electorales seguirán despertando emoción, seguirán despertando expectativa, y eso es algo que en México me parece que tenemos que celebrar. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Tiene la palabra la diputada Bernarda Reyes. Tacanenia chictayanel, ashecha tahu, an eyal chic ashitu, junal chic ashecha echa, anata echo vintalab, an fiscalía, an tribunal, an imes, acanaco, anitayanel chic ashitu sutal ashechitahu, alampatal binom kau. Ashe shakichal levat avalanta kustalab, hutanets kihilei awiltal. Ashe shakicha nets kiulu handini tam atiklab shi handini tineki takuyan atiklab shin leti eya. Tu kanal chik aval kitkale chik ani kahila hola talabil kitkale chik ala kulvetal aval kit ute chik alan kasilla ani kahila ampulik awil talab ashinets kin lesbay ashe shi y cuenchal judatiwawa y le kawatsin an ella. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan esta mañana, a los compañeros en esta mesa, al personal de la Fiscalía, del Tribunal, del IMES, del CANACO, de la CANACO, así como a todo el personal que trabaja y labora en el CEPAC. A todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Asimismo, quiero decirles que este día es el día de la elección, el día donde nosotros vamos a dejar nuestro mayor poder. Es el día en el que hoy tenemos la posibilidad de elegir a la persona que quiere ser un gobernante a nivel municipal, estatal o federal. Te invitamos a que salgas y dejes
este poder en las casillas. Asimismo, te pedimos que lo hagas con todo el gusto y de manera libre. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna otra intervención? Bien. Si no hay otra intervención, antes de pasar al siguiente punto, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para dar las gracias a la licenciada Giselle, quien es la persona que nos apoya en la traducción de lengua de señas mexicana y que nos ha apoyado muchísimo tanto en los debates como en estas sesiones. Muchísimas gracias, Giselle. Bien. Si ya no hay más intervenciones, solicito al secretario continúe con el siguiente punto en el orden del día. Señora presidenta, antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, me permito informar que siendo las 6:48 horas se integraron a los trabajos de este consejo el representante suplente de Nueva Alianza San Luis Potosí, el maestro Oscar Vega Villaseñor, la representante propietaria del Partido Conciencia Popular, licenciada Rosalba Marín Araujo, el representante propietario de Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala, así como la diputada Bernarda Reyes de la representación de primera mayoría del Congreso del Estado. Asimismo, siendo las 6:51, se integró el representante del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Alberto Rojo Zavala. Doy cuenta para que quede asentado en la sesión. Consejera Presidenta, le informo que el cuarto punto del orden del día corresponde a la instalación formal de la sesión permanente relativa a la jornada electoral del 2 de junio del 2024, de conformidad con los artículos 345 y 346 de la ley electoral vigente en el Estado. Muchas gracias, secretario. Bien, encontrándose reunido el quórum de ley y en cumplimiento a los preceptos establecidos en los artículos 345 y 346 de la ley electoral del Estado de San Luis Potosí, 15, 21 y 46 de reglamento de sesiones de los organismos electorales, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Declaro formalmente instalada la presente sesión permanente de la jornada electoral de fecha 2 de junio del 2024, en la cual se elegirá la integración de la próxima legislatura del H. Congreso del Estado, así como la integración de los 58 ayuntamientos en San Luis Potosí, ambos por el periodo constitucional 2024-2027, en el marco del proceso electoral 2024. En razón de que la instalación de las mesas directivas de casillas se encuentran en proceso, una vez instaladas, iniciará la votación. Este órgano electoral estará dando el seguimiento a esta actividad y al desarrollo de toda la jornada electoral para estar en condiciones de informar sobre la instalación de las mesas directivas de casilla. También es preciso señalar que en estos momentos ya se encuentran instaladas todos los organismos desconcentrados, sin ningún tipo de incidente que reportar. Someto a consideración, en ese sentido, a todas y todos ustedes, integrantes del Consejo General, la realización de un receso para esperar la información y dar cuenta al Pleno, por lo que solicito al secretario que consulte si se aprueba el receso solicitado. Asimismo, solicito se autorice a esta presidencia para que en el transcurso de esta sesión permanente se puedan decretar los recesos que se estimen convenientes, sin necesidad de solicitar en cada receso la autorización a este órgano colegiado. Esto en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, fracción 4 y 21, párrafo 3 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta a ustedes si se aprueba la autorización del receso solicitado por la consejera presidenta y el permiso para decretar por parte de la propia presidencia los recesos que se estimen convenientes para el desarrollo de la sesión con motivo de las actividades de la jornada electoral. Los que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el receso y el permiso han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias, secretario. En ese sentido, este primer receso será de 2 horas. Por lo que reanudamos nuestra sesión permanente a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Buen día a todas y todos.